E é um projeto que, é, que me parece muito original, muito inquietante e em relação ao qual eu tenho, eu tenho muito interesse. Então, um prazer, eu infelizmente não vou poder acompanhar todo o seminário, porque justamente essa é uma semana bastante intensa para mim, mas, é, mas enfim, é, dentro do possível, vou procurar saber dos, dos temas que estão sendo debatidos aqui por todos os fellows. E eu começo, então, fazendo uma breve apresentação da trajetória acadêmica do nosso colega José Luiz de Diego, que é doutor em Letras e professor emérito da Universidade Nacional de La Plata. Desde 2011, ele co-dirige com Silvia Saita a coleção Série de, de los Dos Siglos, que sai pela Eudeba, pela editora da Universidade de Buenos Aires. Desde 2015, ele é também o coordenador da seção argentina e membro do comitê assessor do portal Editores e Editoriales Iberoamericanos nos siglos 19 a 21, da EDI Red Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Além disso, José Luiz de Diego se especializou em temas da história intelectual, da teoria literária e, nos últimos anos, também da história do livro. E da edição. Né? E nesse percurso ele apresenta uma vasta produção acadêmica, em artigos, livros, capítulos de livros, conferências, seminários, e eu destaco a, aqui apenas alguns dos, dos resultados dessa produção. Por exemplo, o livro La outra cara de Rano, uma mirada crítica sobre el libro e la edição, que saiu por Ampersand em 2015. Também, Los autores no escriben libros, nuevos aportes a la historia de la edición, também publicado por Ampersand em 2019, projetos editoriais e redes intelectuais na América Latina, publicado em português por Moinhos e Contafio no ano de 2020. E, por fim, eu destaco a obra Los escritores y sus representaciones – que saiu pela editora EuDeba no ano de 2021. Então, José Luiz, passo agora a palavra a você para a apresentação da conferência informalidade e formalidade em la relação editor-autor. Muito obrigada. Bueno, buenos días. Em esta realidade de muitos idiomas, chegou o espanhol. Eh... Disculpen ustedes que no, no hablo portugués, pero algo voy a incorporar de portugués, ya verán. Eh, quiero en primer lugar agradecer a Gloria Chicote, a Bárbara Goebel, que volvieron a confiar en mis posibles aportes para los encuentros Mesila, a Tomás Amorín, un excelente anfitrión en esta bella ciudad y en este instituto, y a mi querida amiga Gabriela, por su generosa presentación. Como dijo Gabriela, eh, trabajo en temas de historia del libro y la edición, y algo, sobre algo de eso voy a hablar. Eh, esta conferencia fue traducida por eh, Annelisa Ribeiro de Belo Horizonte y José Muniz, y ellos eh, y to pero todavía no se publicó. Eh, pero yo aproveché esa traducción para incorporar los textos en portugués en el PowerPoint, de modo tal que favorecer la comprensión de la conferencia, o sea que va a ser una conferencia en portugno, ¿no? Hace un par de años, eh, nuestro colega y amigo Alejandro Dujovne le realizó una entrevista a Roger Chartier, Allí, el historiador francés caracterizó la labor del editor moderno en tres líneas. La primera es construir un catálogo y proyectar colecciones que definan una identidad editorial. La segunda es un trabajo sobre la materialidad de los libros publicados. Formatos, diseños, tapas, papel, encuadernación, producir libros, hacer reconocible. La identidad editorial en la materialidad de los libros. Así, la primera función es más intelectual y cultural, la segunda es más técnica y artística. La tercera línea, por último, es la edición como un diálogo permanente, a veces difícil, a veces amistoso, dice Chartier, entre el editor y los autores. Me animaría a decir que, la gran mayoría de los trabajos en nuestra disciplina apuntan a las dos primeras funciones. ¿Esto quiere decir que hemos registrado pocos trabajos sobre la tercera línea? ¿Se trataría de un área de vacancia? En verdad no se trata de una vacancia, porque se ha escrito mucho sobre la relación, relación editor y autor. El problema es más bien de índole metodológico y podría plantearse así, ¿cómo salir? de la encerrona, la armadilla, dirías, ¿no?, del de anecdotario infinito. Conocemos cientos de casos, cientos de pequeñas historias, numerosos libros en que los editores justifican sus elecciones, ostentan con orgullo su catálogo, se muestran en fotos con el escritor premiado, con la joven promesa que llegó a vender miles de ejemplares. ¿Se puede salir de esta encerrona? Si sí, en la medida en que coloquemos a cada anécdota en un sistema, en una red que le dé sentido, y que cada pequeña o gran historia funcione como una sinécdoque. Sinécdoque es igual en portugués, ¿no? Sinécdoque. Como una figura que nos permita ver, al menos parcialmente, el funcionamiento del todo. Pero no es este el único obstáculo que debemos sortear, otro es la presencia explícita o implícita de representaciones y estereotipos sobre editores y autores. Toda una mitología enfatiza los extremos. De un lado, los editores como explotadores que se enriquecen con el talento de escritores empobrecidos. Del otro, editores hartos de invertir y perder dinero en fracasados que nunca lograron el reconocimiento del público. Una de sus formulaciones más conocidas pertenece a Gabriel García Márquez y ha sido citada de diversas maneras. En un artículo publicado en México en 1966, titulado Desventuras de un escritor de libros, el escritor colombiano refiere, por algo me decía un amigo escritor, todos los editores, distribuidores y libreros son ricos y todos los escritores somos pobres. La jerarquía del, del laureado escritor de García Márquez y la repetición de la cita una y otra vez han funcionado para muchos como un verdadero axioma. Y su manifestación extrema se advierte en la historia que cuenta en broma Siegfried Unseld, el gran editor alemán al comienzo de su libro cuando dice Napoleón fue un gran hombre solo por el hecho de mandar fusilar a un editor. Por otro lado, los escritores no suelen ser de trato fácil, como lo admite el escritor argentino Osvaldo Soriano, que ha dicho, hay que reconocer que el sacrificio mayor de los editores consiste en tratar a diario con los escritores, que son los seres más desagradables, insolentes y arrogantes de la Tierra. Sin embargo, algunos trabajos han ido sonlayando los estereotipos y han sabido hallar en la relación autor-editor las claves para entender las leyes de funcionamiento del campo literario, las que rigen los mecanismos de consagración y canonización. Me refiero a algunos libros, como el del profesor estadounidense Robert Patton, Charles Dickens and His Publishers, de 1978, o de la investigadora francesa Nicole Felquet, Balzac et ses éditeurs, o del ya mencionado Siegfried Unsel, que publicó The Autor und legger eh, del 78, que incluye cuatro monografías sobre Hermann Hesse, Bertolt Brecht, Rainer Maria Rilke y Robert balzer Y las relaciones conflictivas o no de estos autores con sus editores. En parecida dirección, yo mismo publiqué la monografía Cortázar y sus editores. No me interesó tanto saber por qué Cortázar, en, en sintonía con el mito, odiaba a los editores, sino explorar el tipo de relación que un escritor de éxito quiso o pudo establecer con el mercado editorial en los años del llamado Boom, el último gran momento de internacionalización de nuestra literatura. Ahora bien, a continuación tomaré tres momentos significativos de la historia de la edición tres modelos diferentes de relación editor-autor. El primer momento lo llamé el editor patrón. La constitución de editoriales y la emergencia de la figura del editor se producen a partir de la complejización del mercado. El editor es una figura moderna, propia del mercado capitalista, que nace como un mediador entre autor, imprenta y librería. Quiero decir que el editor surge o bien como un librero que comienza a editar o bien como un impresor que decide trabajar no solo por encargo, sino también producir su propio catálogo, generalmente orientado hacia la demanda. Según lo afirma Roger Jacqutier, en ese momento, habla de Francia 1830, la profesión del editor se hace autónoma. No se confunde ya con el negocio del librero ni con el trabajo del impresor, aunque en esta época hay editores que poseen librerías y talleres tipográficos. Fin de Chartier. En Argentina, el proceso de independización del editor se puede advertir varios años después, hacia fines del 19. El anuario bibliográfico que editó Alberto Navarro Viola, un bibliófilo argentino, a lo largo de la década del 80, 1880, resulta un testimonio invalorable para analizar el conjunto de estas transformaciones. En el tomo del anuario correspondiente a lo editado en 1879, aparece el primer caso de diferenciación entre editor e imprenta. Dice: Editor Manuel Reñé, calle del Perú 42, publicado por la imprenta del Curier de la Plata. Sobre otro libro en el mismo volumen puede leerse, lo edita la Librería del Siglo Ilustrado, pero es impreso en España. Quizá el caso más interesante es el de uno de los más importantes catálogos de Buenos Aires, el de Carlos Casavalle, el que fue llamado el editor nacional por excelencia. Las primeras menciones a Casavalle en el anuario se refieren a la imprenta y librería de Mayo de Carlos Casavalle. Ahí se menciona imprenta y librería, ¿ven? pero ya en el segundo tomo la referencia cambia, Carlos Casavalle, coma, editor, y a continuación imprenta y librería de mayo. Como se ve, en un caso una librería local asume el papel de editor de un libro impreso en el extranjero, en otro lo asume el impresor y librero Casavalle, pero ahora convertido en editor. Datos que nos hablan de una transición y de una emergencia, la de la profesionalización progresiva de lo que será el editor moderno. Ahora bien, ¿cómo se planteaba en esos años la relación autor-editor? La aparición de la figura del editor es el resultado de la transición entre el régimen de patronazgo y la emergencia de un mercado capitalista para el libro. De manera que durante algún tiempo, que difiere de país en país, el editor ocupará el lugar vacante del patrono o mecenas. Jesús Martínez Martín analiza las diferentes relaciones que los autores del romanticismo español asumieron con sus editores en el período previo a la profesionalización y el rol que asumió en este sentido Manuel Delgado, el editor más destacado del romanticismo español. Así lo caracteriza Martínez Martín. Dice, no era impresor, ni tenía establecimiento tipográfico, ni era librero, sino el personaje que ponía en conexión los textos de los autores con la imprenta y los distribuía. Y, lo llama, y llama autor hipotecado a José Zorrilla, el famoso autor romántico español, como un modo de ilustrar su relación con Delgado. Si los adelantos millonarios hoy suelen estar incorporados en los contratos de los escritores muy vendidos, la práctica de los adelantos de dinero como una manera de tener al autor cautivo era frecuente en el siglo XIX. En sus memorias, Zorrilla nos dice de Delgado, cito a Zorrilla: Como quiera que fuere, comenzó a pasarme una mensualidad, de cual enviaba parte a mi padre, pero era preciso trabajar mucho y, tan falto de ciencia como de tiempo, continué produciendo tantas líneas diarias como reales necesitaba, sin tiempo de pensar ni corregir las banalidades que en ella decía. Si esa era la modalidad, no es de extrañar que el campo literario se fragmentara en opuestas tomas de posición. Por un lado, quienes, como Zorrilla, entendían que esas reglas de juego no eran del todo injustas y que en última instancia los dos, editor y autor, ganaban. Dice Zorrilla, no soy de los autores que se quejan de los editores. Si yo le hice hacer algunos reales, él, bueno, reales coincide en la moneda española del 19 con la moneda actual ¿no? en Brasil. Si yo le hice hacer a, a, a algunos reales, él me hizo a mí hacer reputación y comer y vivir muchos años. Es curiosa la inversión que produce Zorrilla en esta cita. Si parece lógico admitir que el editor paga y el autor prestigia, Zorrilla dice que él paga y es el editor el que le otorga el prestigio. La inversión es una evidente huella del patronazgo en los inicios de un mercado capitalista. Por otro lado, estaban quienes se rebelaban contra la explotación de editores inescrupulosos e intentaban el camino de la editorial propia. Sabemos que Balzac y Pérez Galdós, por nombrar a los más conocidos, fracasaron en el intento. O bien porque eran buenos escritores, pero no eran buenos empresarios, o bien porque les gustaba dilapidar dinero y vivían endeudados a pesar de la exitosa venta de los libros, o bien porque la presencia en el mercado del editor ya era para la primera mitad del siglo XIX en Francia, para la segunda en España un eslabón necesario en la cadena de producción y comercialización de las obras. Vemos, como sea, que también la autoedición, de la que se habla mucho en estos tiempos, en el presente quiero decir, es un fenómeno de ciclo largo. No se trata solo de autoeditar cuando no se encuentran editores o lectores, cuando la oferta, podríamos decir, supera a la demanda, como el caso de la literatura académica, todos lo sabemos. También se busca autoeditar cuando se pone a los editores bajo sospecha de ganar más dinero que el que declaran a los autores. En Argentina se advierte hacia el fin del siglo un panorama similar. Los hermanos Arnoldo y Balder Moen, de origen danés, establecidos en la calle Florida de Buenos Aires desde 1885, resultan los libreros más recordados entre los textos memorialísticos sobre aquellos años. En un libro de, Rodolfo, de, Justi, de Roberto Giusti, Visto y Vivido, se lee lo siguiente. Cuando un poeta o un novelista decía, Moen me hace una vidriera, es decir, que Moen colocaba su libro en la, en la vidriera, lo contemplábamos con la misma envidiosa admiración con que hubiéramos mirado a quien nos dijese, el emperador Guillermo me invitó a su yate, o estuvo en una cacería con Eduardo VII. Ya era bastante favor conseguir de los hermanos Moen, no siendo ellos los editores responsables, que exhibieran un libro argentino entre los franceses que formaban la habitual población de su vidriera. Es curioso que, fíjense ustedes, yo hablaba de la, de la preservación de la figura del patronazgo, y es curioso que la comparación sea con dos nobles, ¿no? Con, con Eduardo VII y con no sé quién más, el emperador Guillermo, no, con, con la aristocracia. Pero no todos son elogios en la irónica evocación de Justi, ya que parecen reproducirse los distorsionados intercambios de capitales que señalamos en el caso español. Dice Justi, editores propiamente no lo sabía. El autor se pagaba la edición. Los Moen autorizaban con su nombre prestigioso, como delgado en España sin comprometer un centavo, las obras de los escritores que lograban tanto honor. Esto es irónico, ¿no? Todo está dicho, el honor y no el dinero. Ver el libro propio junto a los escritores franceses, aunque no se vea ni un centavo. El editor como un patrón que honra con su amistad y cercanía y no como el que contrata y paga. Como Balzac y Galdós, Manuel Galvez escritor argentino, estaba harto de que los editores lo estafaran. Así lo manifiesta en sus memorias. Dice, los libreros creían que los autores nos conformábamos con el éxito moral y en su funesta creencia ponían todos los obstáculos imaginables para hacernos la liquidación. Entre 1917 y 1925, Galvez dirigió la cooperativa editorial Buenos Aires apuntaba a editar autores argentinos relegados por un mercado que los ignoraba, a procurar su autonomía respecto de los editores que no les pagaban como debían, a lograr una amplia distribución de los libros a bajo costo y pagar derechos de autor. Dice Galvez, tengo mucho espíritu profesional como ningún otro escritor entre nosotros. La ampliación y diversificación del público lector motivó, por un lado, como ya lo hemos señalado, la crisis de la hegemonía de los patricios letrados en lo que se refiere a los circuitos de los libros y a los procesos de consagración de los autores. Por otro, la emergencia de escritores plenamente conscientes de estos cambios y dispuestos a aceptar el doble desafío de escribir para ese público ampliado y, en consecuencia, aspirar a vivir de la literatura o según la conocida metonimia española del 19, vivir de la pluma. Profesionalización y autonomización. Vamos al segundo modelo. Carlos Fuentes publicó... El gran escritor mexicano publicó sus tres primeras novelas en el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales de mayor prestigio de México. La región más transparente del 58, Las buenas conciencias del 59 y La muerte de Artemio Cruz del 62. Las tres fueron publicadas en primera edición en la colección Letras Mexicanas y más adelante se incorporaron a la colección popular. Es fácil conjeturar que allí se inició una amistad duradera de dos de los grandes editores de México y de fuentes, el argentino Arnaldo Orfila Reinal y el español Joaquín Díez Canedo. En el 65, una reacción nacionalista y conservadora desde el régimen de Díaz Ordaz produjo el despido de Orfila de la dirección del fondo, como lo ha estudiado nuestro compañero Gustavo Sorá. Esa decisión provocó la indignación generalizada de buena parte del mundo intelectual y el apoyo solidario al editor cuando anunció la creación de un nuevo sello, Siglo XXI, que se constituyó oficialmente el 9 de marzo del 66. En 2013 se publicó La Correspondencia entre Fuentes y Orfila, durante el periodo 65-79, un documento de enorme valor para entender el mundo editorial de aquellos años y las redes que los escritores e intelectuales tejieron con el fin de dar a conocer sus obras. El compromiso de fuentes con siglo XXI a partir de entonces no se limitó a una iniciativa individual, sino que buscó transformar el proyecto en un emprendimiento colectivo. Con ese objetivo se transformó en un verdadero embajador del siglo XXI en Europa, en un gestor de títulos. Y firmas prestigiosas para el nuevo sello. En varias oportunidades, Fuentes le ofrece a Orfila conseguirle títulos de Neruda, de Asturias, de Alberti, de Cortázar, de Carpentier, de Vargallosa. Más adelante, las adhesiones se han transformado en solicitudes concretas para acercar títulos que jerarquicen el lanzamiento de la editorial. Él mismo se compromete a entregarle su nueva novela, promesa que cumple aunque algo demorada. Zona Sagrada fue editada por siglo XXI en el 67. Carpentier le promete a Fuentes una novela que estaba escribiendo, un proyecto que quedó en concurso. Cortázar cumplió con su compromiso y le entregó a Fila los textos misceláneos de La Vuelta al Día en 80 Mundos y Último Round. Asturias, que estaba por esos años publicando sus libros en Losada, le envió El Espejo de Ida Sal editado también en el 67, con la fortuna añadida, que es el mismo año en que Asturias ganó el Premio Nobel de Literatura. Como se ve, en este contexto específico, Fuentes se ha transformado en un autor-agente que procura invertir la tradicional relación entre autores y editores. Ahora la relación no es de enemistad o competencia, sino de solidaridad en auxilio a un editor al que respetan porque ha sido víctima de una injusticia. Si la expulsión de Orfila, eufemizada en razones poco convincentes, escondía sórdidos motivos ideológicos en el marco de la Guerra Fría Cultural, los autores defienden al editor como un compañero de ruta. No diríamos que la política ha producido una denegación con el arrastre burdiano del término de lo económico, sino más bien un desplazamiento en el que la política se ha colocado en el lugar de la contradicción principal y la economía, quiero decir, la relación contractual capitalista entre editor y autor en el de una contradicción secundaria. Segundo modelo del boom, el, el editor y el publisher. Para mí, 1966, Cortázar era un autor de Sudamericana, la editorial argentina que le había publicado desde el 51 cuatro libros de relatos y dos novelas, y el editor había encontrado en Francisco Paco Porrúa, director editorial del sello, a un editor que se había convertido con el tiempo en amigo y confidente. Mucho se ha reconocido y con justicia el olfato de Porrúa o sus célebres descubrimientos como asesor de Sudamericana. Es quien leyó y recomendó la publicación de los textos de Cortázar y de Cien Años de Soledad, con lo que se ha ganado el mote del padre del boom o al menos de uno de sus padres. Se puede afirmar que la relación con Porrúa inaugura el periodo exitoso de Cortázar a partir de la publicación en el 59 de Las Armas Secretas. Ahora bien, tanto en su relación con un posible mercado de traducciones como en la escasa simpatía. Que Cortázar sentía por los jefes de la editorial, Porrúa se convertirá en un mediador excepcional. Establecieron un pacto de mutuo acuerdo, no hablar de dinero. Y de esa, man de esa manera, Porrúa derivaba la bronca de Cortázar hacia el director de, de Sudamericana. De modo que existían dos circuitos, el literario y el económico, y los interlocutores eran diferentes. Pero Porrúa era quien cerraba, cerraba ese triángulo porque por un lado defendía el proyecto literario de Cortázar ante sus jefes, pero nunca dejaba de defender los intereses de la empresa. Gracias a Porrúa, y a pesar de no pocos conflictos, Cortázar mantuvo una notable fidelidad a Sudamericana. En definitiva, Porrúa le sirvió mucho, y por diferentes razones, a Cortázar y a López-Llauzás, el director de Sudamericana. Por lo menos hasta el 68, Porrúa fue lo que hoy llamaríamos el agente literario de Cortázar. Para esto debió ser paciente respecto de las diversas obsesiones del escritor. Sobre todo la insistencia en anudar contratos con las editoriales que él quería publicar fuera del país y de los traductores que él quería que tradujeran sus obras a otras lenguas. Y mientras anudaba esos contactos con Porrúa, Cortázar en su epistolario sigue hablando mal de los editores. Como puede verse, de la ausencia de mediaciones entre fuentes y orfila, pasamos a un modelo triangular de editor y publisher claramente diferenciados a la manera sajona en la que el editor funciona como el articulador entre dinero y literatura. El tercer modelo del boom, la gente. En este modelo hará su aparición el agente literario, habría que decir en este caso, más especialmente, la agente literaria. La mayoría de los testimonios coinciden en que el encuentro entre Gabriel García Márquez y la leridana Carmen Balcells en 1965 consolida la práctica hoy difundida de la representación de los escritores a través de los agentes literarios. Los autores representados por ella identifican la irrupción de Balcells en el mercado hispanohablante con una suerte de bisagra altamente significativa, un antes y un después en el largo proceso de profesionalización. No voy a reseñar aquí su trayectoria de Balcells ni recaer en las anécdotas innumerables que rodean su figura que de tan repetido ya aburre. Me voy a detener en dos momentos referidos por Javier Allén, en su clásico libro sobre el boom, porque resultan significativos en la línea de nuestras reflexiones. El primero de esos momentos, el primero de esos momentos, es una carta que García Márquez envió a Vergallosa y que el libro de Allen no fecha. Dice García Márquez, haciendo cuentas, Julio y yo, se refiere a Julio Cortázar, Llegamos a la conclusión de que los editores se han ganado una fortuna escalofriante con nuestros libros. El hecho es que siempre hemos firmado el contrato elaborado por ellos y hay que invertir los términos, de modo que sean ellos quienes firmen contratos hechos por nosotros. Como se ve, a través de García Márquez, Valcells invierte la relación de los contratos. Ya no van del editor al autor, sino del autor, a través de su agente, al editor. Como si en un imaginario gráfico en el que ilustráramos esta relación cambiara el sentido de las flechas. Pero hay otro aspecto. En el segundo de los momentos que mencionaba, se reproduce un diálogo entre Allen, el autor del libro, y Valselse, una entrevista. Allen le pregunta, ¿crea usted una relación personal muy fuerte con sus clientes? unos lazos afectivos indestructibles, y después ya vendrán los negocios, ¿no? Y contesta Balcells. No, es al revés. Primero viene la relación profesional, y después, debido a mi carácter, intento solucionarle problemas de todo tipo. Aquí está el cambio fundamental que impone la gente. Y la respuesta de Balcells, terminante, va en el sentido contrario al del imaginario del que forma parte, en este caso, el entrevistador. La relación que supone a Jen, en su pregunta es la del editor con el autor. Primero la seducción mediante la denegación de la economía. Y una vez que se ha ablandado el autor mediante cenas y copas, entonces no será difícil que firme el contrato. Pero con la gente es exactamente al revés. Primero hay que cerrar el contrato y después ir de copas. De esta manera, el triángulo es férreo y cualquier intento por puentear a la gente estará condenado al fracaso, porque el autor ya no habla, no debe hablar del dinero con el editor. Solo en ese contexto puede entenderse la genial frase de López Yausás, el editor de Sudamericana, cuando dijo, los bestsellers nos arruinarán. Por supuesto, es cierto que la capacidad de negociación de la gente depende de la potencialidad de venta de sus representados, pero también es cierto que los que no venden tanto quieren subirse al tren de los agentes más poderosos para editar sus libros en mejores condiciones, de manera que el círculo suele cerrarse en pocos nombres. Como si dijéramos, es fácil ser un agente poderoso si uno tiene en su cartera a García Márquez, Vargas Llosa, Neruda, Camilo Cela o Miguel Ángel Asturias, por mencionar solo a los premios Nobel que representaba Balcells. Pero el indiscutible mérito consiste precisamente en haber logrado esa cartera de clientes. Se acabaron entonces las exclusividades. Hoy, que las editoriales han perdido identidad cultural, ya no se sabe ni importa. No importa saber quién editará tu libro, importa saber quién paga más y de eso se encarga la gente. Muchos autores creyeron liberarse cuando la emergencia del mercado los emancipó de sus patronos, pero cayeron en manos de la decisión de los editores. En los últimos años creyeron liberarse de los editores, pero cayeron en manos de las decisiones de los agentes. Y de allí la paradoja, cuanto más el autor puede concentrarse en su propia creación gracias a la gente, menos control tiene sobre los efectos y los usos de su obra. Ahora saltamos de los dos grandes modelos que reseñé al presente. Ahí tienen ustedes algunos premios Nobel con los cuales... Eh, la, la señora del centro, doña Carmen Balcels, solía comunicarse. Eh, yo dije que el anecdotario de Balcels aburre, pero uno se siente tentado a contar anécdotas de valcels ¿no? Y, y Vargas Llosa ha abundado en muchas anécdotas que cuentan la historia de Balzels. Una de esas es que Vargas Llosa estaba trabajando de profesor en Londres, y valcels lo fue a visitar a Londres y le dijo... ¿Por qué estaba trabajando como profesor? Y se le dijo, porque tengo que vivir, tengo que comer y necesito el sueldo. ¿Cuánto te pagan? Tanto. ¿Cuántos son tus gastos? Tanto. Bueno, vos no trabajas más. Yo te pago eso y más. Todas las cuentas de tu casa, luz, gas, teléfono, todo eso, que cambias la dirección y que vayan todas a mi agencia. Es decir, lo que dice. Eh, Vargas Llosa es exactamente para un escritor la función de Balcells, es la de el hada madrina de la cenicienta. Es decir, es el sueño con lo cual todo escritor sueña que le ocurra eso alguna vez. ¿no? Bueno, tercer momento, ahora sí, el presente. Demos ahora el anunciado salto desde los 60 y 70 hasta el siglo XXI y salgamos del extremo de los que venden mucho hacia la medianía propia de la lógica de funcionamiento de un mercado de libros. Durante los últimos 30 años se produjeron vertiginosamente una serie de mutaciones que han ido reconfigurando el mundo del libro. A medida que se exploran diferentes contextos, se advierte que los cambios son globales y lo que ocurre en un mercado central parece reproducirse en diferente escala en los mercados periféricos. Los diagnósticos sobre estas mutaciones se han detenido en especial en algunas de ellas. Primero, un proceso de concentración creciente del mercado en pocas empresas, constituidas en un oligopolio transnacional, que se ha caracterizado por dar una gran fluidez de intercambio entre países y por imponer criterios de alta rentabilidad difíciles de sostener para los ellos que se incorporan. El desarrollo, criterios de alta rentabilidad, decía, y de alta rotación de los productos. Segundo, el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la producción de libros y sus efectos más visibles. Abaratamiento de los costos, abaratamiento relativo de los costos. Inmediatez de la elaboración, POG lo llaman, no Print and Demand. Multiplicación de títulos, los demasiados libros, como lo llamó Gabriel Said. Reducción de las tiradas, etc. Tercero, emergencia de editoriales pequeñas y mediadas, independientes, alternativas o marginales según su posición en el mercado, que han logrado encontrar nichos más o menos rentables en géneros, temas y autores que no interesan a la voracidad de los grandes grupos. Cuarto, la consolidación de nuevas figuras de editor provenientes de espacios no vinculados con la alta cultura y cuyas actividades se diferencian cada vez más del perfil profesional vigente hasta los años 60, 70. Quinto, o bueno, no, no quinto, sino continuo, la intermediación de agentes y representantes que articulan de un modo menos personal y más profesionalizado el viejo contacto editor, empleador, autor, empleado. Quinto, los nuevos espacios de comercialización de los libros a través de las grandes superficies y de las ofertas online, que pusieron en jaque a las viejas librerías y a los viejos libreros, sobre todo en los países en los que no rige la ley de precio fijo. Las nuevas formas de comercialización de libros mediante la colonización de espacios de referencia, programas de televisión, suplementos culturales, premios literarios y de ensayo, etc. Y sexto, correlativamente, la explosión de nuevos géneros y formatos, libros de autoayuda, de dietas, de deportes, de filosofías light para empresarios, de biografías no autorizadas, de divulgación histórica y científica, de investigación periodística sobre hechos políticos de alta visibilidad en los medios, etc. Esta apretada reseña... No pretende originalidad sobre estas mutaciones, se ha dicho y escrito mucho. Voy a fo focalizar solo en, pues en nuestro tema. ¿Cómo se plantea en este contexto la relación autor-editor? Para caracterizar la fisonomía de los editores de los grandes grupos profesionales que bien pueden trabajar en uno o en otro, a menudo se ha utilizado la figura del editor activo. No hay que suponer, por contraste, que los editores tradicionales eran sujetos pasivos que esperaban en su escritorio el manuscrito Salvador. Por el contrario, solían ser mediadores eficaces, hombres que sabían combinar con astucia un proyecto editorial con un negocio redituable. En el nuevo contexto de su formulación, activo califica, ahí tienen ustedes a cuatro grandes editores del modelo tradicional, ¿no? a lo que yo llamo modelo tradicional que se proyectó más o menos hasta los años 70-80. José Olimpio, ustedes lo conocen muy bien, sobre todo los, los brasileños, Gonzalo Osada en argentino, un inmigrante español, Arnaldo Fira Reinal, el, el, el gran editor del, del Fondo de Cultura Económica de México, Antonio López Yausas, del quien ya hablé, ya hablé, el director de la editorial sudamericana de Buenos Aires. En el nuevo contexto de su formulación, Activo califica al editor que imagina un libro vendible y sale a buscarlo. No solo se trata de desarrollar habilidades para cazar al bestseller, ahora hay que fabricarlo, sopesar el interés público por algún tema que ocupa un lugar contencioso en los medios y producir libros en esa dirección. Este es un ejemplo extremo, ¿no? Digo que es un ejemplo extremo porque en 2013 los argentinos nos sorprendimos con que por primera vez en la historia teníamos un papa argentino. Y uno puede imaginar a los editores activos, es decir, ¿quién puede escribir un libro sobre el papa? ¿quién puede escribir un libro sobre el papa? Salieron a buscar desesperadamente autores que pudieran escribir libros sobre el papa. Y eh, a, a, no había pasado un mes. O un mes y medio, dos meses, y ya se veían en las mesas de las librerías libros sobre el Papa. Uno puede imaginarse qué calidad tendrían esos libros si fueron producidos en un mes sin ningún tipo de investigación, o solo para tener libros, porque la agenda obligaba a tener libros sobre el Papa. Estos nuevos gerentes de los consorcios editoriales, de elevados honorarios, Meten presión para lograr estos libros, para comercializarlos rápidamente y para lanzar campañas de promoción que empujen el título hacia el público. Estos nuevos gerentes, verdaderos parvenus en el campo editorial, suelen exhibir trayectorias de formación muy diferentes a los de los editores tradicionales. Provienen con frecuencia de las ciencias de la comunicación, del periodismo, de los medios en general. Y entre las cualidades que deben certificar hay una que se reitera, el desprejuicio. Lo digo irónicamente, ¿no? En una nota aparecida en el Diario de la Nación en 2010, brinda testimonio a numerosos editores. Me detengo en un representante de Grupo Editorial Poderoso. Dice Pablo Aveluto, que era gerente de Random House Mondadori. El criterio de la lectura de la gente no sigue el criterio de las editoriales. La gente mezcla, lee de distintas maneras. Y la manera de pensar del editor debe ser completamente desprejuiciada. Traducimos. La crítica de esos grandes sellos no se trata de un juicio, sino de un prejuicio. Por ende, es necesario ser desprejuiciado para editar lo que se vende, aunque sea malo. Aquí va, puede ir una nota del pie. Pablo Abeluto que fue un gran editor de bestsellers, con gran quiero decir que vendían mucho esos libros, aunque su calidad fuera discutible, llegó, llegó a ser ministro de Cultura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Es raro que un editor sea ministro de Cultura, pero, muy, pero mucho más raro que sea un editor de bestsellers. A los fines de nuestro tema, la radical novedad de esta mutación es que la relación autor-editor, podríamos decir, es imaginaria. El autor no está, sino que se imagina su perfil y se sale a buscarlo. Por lo demás, se sabe que el escritor ad hoc es mucho más barato que el escritor consagrado. En el mercado de lengua española, la emergencia de los nuevos editores en los grandes grupos se fue consolidando en la primera década del siglo. En el que se advierte un llamativo recambio generacional, dado que en pocos años se registraron los fallecimientos de. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? No sé si les interesa mucho el mundo editorial, pero ahí tienen algunos nombres muy conocidos. Este que está aquí es Paco Porrúa, el gran editor argentino, como dije, editor de Cien Años de Soledad y de Rayuela, ¿no? Ese es Esther Tusquets, una editora española. Aquel es eh, Jacobo Ciruela, un editorial de culto en España. Aquel es, eh, eh, como se llama, Lara, el de la famosa familia la, expands, propietaria de editorial Planeta. Eh, este es eh, Jesús Polanco, que fue el presidente muchos años del grupo Prisa y que, por lo tanto, era el propietario de la editorial Santillana y otras grandes editoriales eh, Aguilar, Alfaguara, eh, otras grandes editoriales lengua española, Javier Pradera, el gran editor de Alianza y de, y, y, en, en España, y aquel es Manuel Borras, eh, perdón, Manuel Borrás eh, Jaime Salinas, el hijo del poeta Pedro Salinas, que fue también editor de Alianza y de Alfaguara. Eh, quiero decir que eh, el recambio generacional con el fallecimiento de estos grandes editores culturales, aquí mezclo, eh, con editores culturales pueden editar gran literatura o planeta, ¿no? Simplemente estoy hablando de un... Cambio generacional que provocó también, facilitó en algún sentido, la emergencia de estos editores de nuevo tipo. Volvemos como al comienzo a procurar el auxilio de Roger Sartier En la primera pregunta de la entrevista que le hiciera Dujovne, que ya mencionamos, el entrevistador le sugirió considerar como una bisagra el cambio de milenio el libro de André Chiffrin, o Chiffrin, como dicen los franceses, la editor la edición sin editores, publicado en el 99, 1999. Como es bien sabido, el editor francés denunciaba que el proceso de concentración y financiarización del mundo editorial había supuesto un desplazamiento de la figura del editor y su reemplazo por gerentes de marketing y de relaciones comerciales. El mundo del libro quedó, en, manos de, en palabras de Duchovne, en manos de un universo de profanos. La respuesta del historiador francés, Shaftier, amplía la hipótesis de Giffrín, ya que la edición sin editores no implica solo la concentración del mercado en un oligopolio de empresas que solo buscan la rentabilidad. Implica también, al menos, dos fenómenos añadidos. El título del país es cuando Random House compró, eh, se asoció con Penguin. Esto ocurrió en 2012 y fue hasta... Hoy, eh, ambas eh, ya eran propiedad del, del grupo Bertelmann de Alemania. ¿no? Hasta hoy fue la, la transacción más cara en el mundo del libro. ¿no? Primero, el grupo alemán Bertelmann compra Random House, de Estado, la, la, la editorial más poderosa de Estados Unidos, en el 98, y luego se asocia con ellos Penguin en 2012. implica al menos dos fenómenos añadidos. El primero son las prácticas de algunas editoriales que en rigor no editan, sino que imprimen. Se saltea el proceso de editing, el trabajo con el autor sobre los manuscritos, es decir, que estaría desapareciendo el editing en función del publishing. Si lo pensamos en un ciclo de larga duración, representaría un retroceso al movimiento previo a la aparición del editor, en el que el autor encargaba un trabajo a la imprenta generalmente con el auspicio de un mecenas. El segundo fenómeno, impulsado por las nuevas tecnologías, es el crecimiento reciente de la autoedición, una práctica frecuente en el siglo XVIII, lo que los franceses llamaban edición aucune d'auteur, el autor que encargaba un libro y se ocupaba de venderlo. Ahora esa práctica se ve facilitada por las redes sociales. Me refiero, por ejemplo, al, al sitio escritores.org, promocionado como, cito, la página que necesitan todos los que se dedican a la creación literaria. Y agregan, no basta para convertirse en un as de la literatura, pero esta página puede ser un buen apoyo. Un asco, podría decirse, ¿no? También, también puede mencionarse al sitio Caligrama el sello, así se llama, de la publicación personalizada, un eufemismo para no nombrar la autoedición, de Penguin Brandon House. Este caso es interesante, ya que no se trata de buscar la autopublicación como un medio alternativo a los grandes sellos, sino que es el más poderoso grupo del mundo el que está favoreciendo esa práctica. Y también los gigantes tecnológicos compiten en el rubro de la autoedición. Con Amazon a la cabeza, a través de su sitio Kindle Direct Publishing, la más poderosa en el mundo anglosajón, según lo ha est estudiado John, eh, John Thompson. De manera que los tres fenómenos que menciona Chartier terminan por confluir en uno. Son los grandes grupos los que propician, por una u otra vía, una edición sin editores. En suma, la relación autor-editor hoy. Se podría reformular como autor, agente, empresa editorial, en donde el editor, en el sentido de editing, ha ido desapareciendo y lo que verdaderamente importa es el acuerdo que la gente logre con el publisher. Un flagrante ejemplo de lo que, de, de lo que estamos diciendo se difundió en el año 2020. La decisión del agente. Andrew Wiley de vender los derechos de edición en español de la poetisa Louise Gluck, entonces reciente Premio Nobel de Literatura al Mejor Postor, y abandonar de este modo a la editorial valenciana Pretextos, que había editado siete de sus once libros a lo largo de 14 años, cuando era una perfecta desconocida. ¿Se entiende, no? Es decir, una ed pequeña editorial de culto valenciana, de Valencia, España, le había editado siete libros a Gluck cuando no la conocía nadie en lengua española. Cuando ganó el premio Nobel, su agente le retira inmediatamente y le revende los derechos. En este caso, el editor, podríamos decir, tachado de nuestro esquema, tiene nombre y apellido, el gran editor valenciano, Manuel Borras. Como también debemos tachar a Julieta Lionetti, la editora del pequeño sello Poliedro, que publicó en 2003 una novela del desconocido autor tanzano Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel luego en el 21. Al cerrar la editorial en 2012, los derechos quedaron libres y rápidamente se apoderó de ellos Penguin Random House a través de Salamandra, un sello con un estupendo catálogo construido en Barcelona del que se apropiaron en 2019. Quería que esta imagen quizás sirviera de pequeño homenaje a los editores culturales, vocacionales, que resultan muchas veces víctimas de la expansión de los grandes grupos. ¿no? Por supuesto, no ignoro que el mundo, el mundo de la edición independiente las cosas son diferentes y que ese mundo constituye un ecosistema en el que la figura de editor no solo logra pervivir, sino que ocupa un lugar central, pero ese eh, análisis queda para otra oportunidad. Ya hace años que el editor, eh, voy a saltear un poquito aquí, porque ya me extendí mucho, que el editor, que el conocido director de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, Peter Weihas, dijo hace muchos años esa frase. Que es bastante significativa respecto del panorama que estoy trazando. El mundo de la literatura se ha trasladado del salón a la bolsa. Muy complicado. Muito obrigada, Rosé Luiz, pela brilhante, instigante conferência. Eu não sei, Tomás, se nós temos um tempinho aqui para alguns comentários e perguntas. É... Está ótimo. Eu vou fazer, então, um breve comentário aqui para o público também poder participar. É, falo em português, Sôcia é Luiz, você compreende bem? Ou falo sim, sim, um não, portunhol não, malo? Não, não, não. Sigo assim? Está bem. É, e se não entendo, pergunto. Está bem, perfeito. É, então, eu, é, é, sempre, é sempre muito realmente... Muito instigante escutar uma conferência especializada como essa e esse esforço que fez o José Luiz de Diego para identificar as mudanças em três momentos históricos diferentes nesse padrão de relação entre editores e escritores e as personagens que surgem no meio do caminho como as hierarquias entre essas personagens, essas novas funções que passam a ser exercidas, também as hierarquias mudam ao longo desses três momentos, né? O surgimento da figura do agente, o surgimento da figura do publisher, o, o, o apagamento da figura do editor nesse terceiro momento. Então, de fato é, são, muito, são muito significativas essas mudanças. E a, que, a questão que eu queria te colocar, José Luiz, seria voltando ao Roger Chartier, que foi o autor do qual você partiu, para propor que ele identificou três entradas importantes para se pensar a história do livro, a história da edição. Né, uma primeira abordagem mais voltada aos projetos editoriais. Uhum no plano da cultura, no plano da política. Uma segunda abordagem mais voltada aos aspectos da materialidade, aos aspectos técnicos da edição, e uma terceira abordagem, essa menos trabalhada pela bibliografia até o momento, a das relações que se estabeleceram entre escritores e editores. E você então se propôs a trabalhar com essa terceira abordagem aqui nesta conferência. O Chartier, quando enveredou pelo campo da história da edição, ele fez isso a partir de um problema próprio do campo da história, da história cultural, o de como se realizar uma história cultural mais ampla, uma história social da cultura, uma história social das ideias. Então, a edição, o mundo da, da publicação de livros, o seu conteúdo, a sua materialidade. As várias etapas desse processo que finalmente resulta em um livro que circula, que é recebido pelo público, que é apropriado pelo público. Observar esse circuito da produção, da circulação, da recepção seria uma chave potente. Para se fazer uma história social das ideias, ou seja, não uma história das ideias entendida como algo que surge de grandes mentes, de grandes gênios, e, e é isso que, que interessaria e que interessou por muito tempo os historiadores, as ideias puras, mas os, os historiadores serem capazes de entender como as ideias impactam o mundo social. E elas certamente deixam de ser puras. Quando elas impactam o mundo social, porque elas se prestam aos muitos filtros desse processo de circulação. Na sua conferência, eu penso que você chamou um pouco a atenção para esse fenômeno, sobretudo ao analisar o primeiro momento, o momento do surgimento dessa figura do livreiro, impressor, editor, uma figura ainda um pouco indefinida. E que foi surgindo eh, numa correlação com o advento do capitalismo, com o advento da modernidade. H havia um lugar para essa figura que colocaria os livros no mercado, colocaria os livros em circulação. E um dos papéis desse, dessa nova figura, o impressor, livreiro, editor, era o papel de formar públicos leitores. O público leitor era uma novidade histórica também, na medida em que o próprio letramento, a própria alfabetização é, mais amplamente difundida, né, mais amplamente compartilhada, era uma novidade na história também, uma novidade associada ao, aos projetos de educação pública, de escola primária, de educação universal. Então esse livreiro, impressor, editor, vai surgindo na relação com a existência de um público leitor novo, mas que sabia ler e, no entanto, precisava se transformar em, em realmente leitor, né? tendo o hábito da leitura, a prática da leitura. E o editor ocupa esse espaço. A pergunta que eu queria colocar aqui como uma sugestão de reflexão é de como essa, esse olhar, para como essas mudanças que você analisou no âmbito do sistema literário, uh, como a, a, as relações mudam entre escritores e editores, isso, isso, isso revela mudanças no funcionamento do sistema literário. Mas como nós poderíamos ir além e usando essas, essas informações, esses problemas tão ricos que você capturou para é, pensar nessas mudanças à luz de uma história cultural mais ampla, de uma história política mais ampla, acho que o própria, a própria anedota que você contou aqui do ministro da Cultura do Macri, né, que é, enfim, é, sintomática de novos tempos também no, no campo da política, ou seja. Como essa análise tão precisa ela pode também nos servir de, de uma porta de entrada, de uma provocação para pensarmos uma história mais ampla da cultura, uma história mais ampla social das ideias. Então, é, gostaria de deixar essa sugestão de reflexão, e não sei se passamos às perguntas do público. É... Si te parece, contesto esto También, y, y luego hablaré, eh, uh -huh. porque tiene cierta complejidad. Claro. Eh, en primer lugar, gracias por tus comentarios. Eh, echan luz sobre algunas zonas de la conferencia que por ahí no quedaron claros. Eh, la conferencia no se planteó a grandes rasgos o planteó algunos aspectos metodológicos solo a este fin. ¿no? Pero efectivamente, uno de los problemas que vivimos quienes trabajamos en la historia del libro y la edición, es que provenimos de mundos disciplinarios diferentes. Y las interdisciplinas que se celebran en los discursos en el mundo real son bastante problemáticas. Eh, tienen pros y contras. Los pros es que manejamos, eh, eh, los pros es que eh, eh, la diferencia siempre suma, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho discutir con sociólogos, antropólogos o con historiadores precisamente porque no sé y aprendo. ¿no? Y eh, la contra es. Y hay, y hay otro pro también, que cuando nos reunimos, en general nadie tiene, arrastra consigo los problemas de su propia disciplina, se libera de su propia disciplina. Los conflictos internos que tienen los de letras, de historia, de sociología, no nos interesan. La contra es que efectivamente manejamos muchas veces bibliografías distintas, venimos de tradiciones eh, intelectuales diferentes y a veces es difícil encontrar abordajes ¿no? eh, comunes. Una vez estaba en Alemania, no, era Barcelona, en Barcelona, donde una joven alemana hablaba sobre una revista protofeminista protestante, que se había editado en no me acuerdo en qué lugar de alemania. y la chica provenía de los estudios literarios. y decía porque bourdieu, porque bourdieu. Eh, y yo, para mí, pensaba, esta chica no leyó a max weber, que era la bibliografía obligada para ese tema. saben por qué? porque los que venimos de literatura no leemos a max weber. entonces eso es uno de los problemas. Yo lo advierto como uno de los problemas. Pero eh, planteado este problema, la pregunta es cómo puede aportar el libro, la historia del libro de edición, o cómo articularlo con la historia cultural o las, la historia de las ideas. Eh, cuando yo edité aquel primer libro, Editores y políticas editoriales en Argentina, sabía que si lo llamaba editores parecía una historia de trayectorias individuales. Y si lo llamaba puramente historia editorial, parecía que iba a reseñar la historia de editoriales. Y ahí se me ocurrió inventar esta figura de política editorial, que es una figura teórica que me sirvió, me sirvió ad hoc, es decir, me sirvió para ese caso, y pensar en las decisiones editoriales, que, mejor dicho, en las cuestiones ideológicas que determinan ciertas decisiones editoriales. En un trabajo hablé en Latinoamérica, por ejemplo, del americanismo y el latinoamericanismo. Creo que hay algo que muy genéricamente podemos llamar americanismo, como un sentimiento continental que se funda con la Revolución Mexicana del 10 al 20, con la reforma eh, universitaria de Argentina del 18. Y se consolida en publicaciones, en revistas, y que tiene sus editoriales, como los en Argentina, el Fondo de Cultura Económica de México, Ercilla en Chile, etc. Y hay algo que tiene que ver con lo que llamamos el latinoamericanismo que se funda en la Revolución Cubana del 59, que tiene sus propias instituciones como Casa de las Américas o el Centro Rómulo Gallegos de Venezuela, que generó sus propios sellos como Monte Ávila en Venezuela, como Sudamericana en Argentina, etc. Si logramos articular proyectos, idea, eh, proyectos editoriales con idearios específicos, creo que ese es el camino para sumar los, el mundo de la edición. Con lo que podríamos llamar genéricamente la historia cultural. Y eso es el trabajo que a mí más me interesa. Porque contar historias de editores, ¿no? Hay muchos libros que cuentan biografías de editores. Y en realidad, los grandes editores, las historias, las grandes trayectorias editoriales, nos sirven porque esas decisiones de esos grandes editores fueron los que marcaron rumbo material en idearios específicos. Uno puede decir que Fondo de Cultura Económica fue una gran editorial eh, americanista de México y que Siglo XXI fue una gran editorial latinoamericanista de México. Y es el mismo editor. Lo que pasa es que cambió el rumbo ideológico. ¿no? Y eso es muy significativo para lo que se pueda eh, trabajar. Yo suelo decir que lo que a mí me interesa estudiar son las condiciones materiales de producción, circulación y consumo de la literatura. Cuando uno dice producción, circulación y consumo, lo que está diciendo es libro, edición y lectura, que son los tópicos de nuestros trabajos. En mi caso es la literatura porque es lo que yo estudié. Si a mí me muestran una enciclopedia médica, no, mucho no lo voy a decir porque no sé de medicina. Hay que saber de qué es lo que se dicta para poder opinar. Y esto se integra, por último, con otra cuestión que es lo que podríamos llamar las diferentes tradiciones, al menos en Latinoamérica, del rol de los estados en las políticas de edición que ese es otro tema que no traté hoy y que no lo voy a tratar, pero sí podemos marcar que hay algunas tradiciones, como la de México y Chile, en donde hay una, eh, perdón, México y Venezuela, donde hay una larga tradición de intervención del Estado editor en México desde las políticas de Vasconcelos desde los años 20 en adelante. Eh, en Venezuela, la Biblioteca Ayacucho que dirigió Ángel Rama, eh, Monte Ávila, etc. Eh, y otros países como Colombia y, y Chile, donde no ha habido tanta injerencia del mercado, de, de, del Estado editor, que a veces directamente edita. En Uruguay, la Biblioteca Artigas, de clásicos uruguayos que edita el Ministerio de Educación. ¿no? Eh, a veces el Estado editor directamente edita. Y a veces se encuentran fórmulas híbridas, como la del fideicomiso en el Fondo de Cultura, o intervenir a través de una editorial universitaria, o, en fin, hay muchas variables que no vamos a analizar aquí. Ahora sí, si les parece, hagan preguntas ustedes. Claro. Gracias, José Luis. Bueno, entonces, eh, creo que vamos a hacer una secuencia, ¿no es? ¿Usted tenía levantado la mano? Sim, vou. Eu só não sei os nomes, então, se cada um puder falar o seu nome, eu vou anotando aqui. Pode ser... Depois passamos para o professor atrás. Está ótimo. É. é Então, por favor. O seu Susana. nome mesmo é Susana. 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 Uhum. Muito obrigada, José Luiz. De, de verdade, já conhecia uma parte da ponência que já, em outro momento, me havia impressionado muito. Agora, ainda mais. Um, um, pero tengo una pregunta, uh, si te interesan, digamos, las, los aspectos políticos um, que, se, que se relacionan con eso, público, lector, uh, lector um, la materialidad, uh, la cuestión del Estado en toda esa historia. Um, yo, yo, yo te voy a poner una pregunta que no es muy nueva.

¿Ya? Porque sí vimos en tus eh, explicaciones, vimos dos mujeres muy, muy, muy fuertes, ¿no? Quetz y Carmen Balsels, podríamos uh -huh. decir, está, está la presencia de mujeres. Sin embargo, la autoría es muy, 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 muy masculina. Y también esas, esas mujeres trabajaron casi solo, solamente con los autores hombres, ¿no? Entonces me estoy preguntando... Um, no hay que, que volver a ver la historia un poquito más de este lado, es eh, olvidado, ¿no? Porque estoy pensando en esta iniciativa mexicana ahora, no, no recuerdo muy bien el nombre, es Vigía. Editora Vigía, que ahora están recuperando del mundo latino los textos no sé publicados, pero completamente olvidados, porque ¿Eh? eran muy efímeros, de autoras mexicanas antes de todo, pero también autoras de Argentina que tuvieron que ver con México. Es una edición muy, muy, muy linda de un colectivo de mujeres uh -huh. que recuperan. Todo lo que se ha publicado, porque nada aparece en este en este panorama. Entonces te, mi pregunta es un poco el lado oscuro simplemente de las mujeres. Ni hablo de otras minorías, etcétera, ¿no? De las mujeres completamente fuera de este panorama. ¿no? ¿Cómo tratar con eso? ¿no? Entonces ahora creo que el profesor aquí. Sí, sí, sí. Después el Tomás y después usted. Está bien, sí, está bien. Muchas gracias por ese, por ese panorama tan, tan rico. Eh, que, que yo he entendido que usted nos ha presentado un primer momento de, digamos, de formalización de las, de las relaciones entre autores y editores, que es el, el, para mí el surgimiento de la, de, la, eh, de la gente. Y después otro momento que estamos viviendo ahora que es el de desformalización y de, de multiplicación de varias, varios, varios nuevos tipos de relación entre autor y, y, eh, y editor. Pero siempre autor y editor. ¿no? Y yo me he preguntado si eh, esa idea de la eh, formalidad e informalidad eh, entre autor y y casa editorial, no tiene también otro aspecto que podríamos tener en cuenta. Y ahí surge para mí la figura del lector, el lector que trabaja por la editorial, el lector que revisa los textos, ¿no? el lector que da cierta formalidad a los textos, que eh, revisa la ortografía, que suprime regionalización. ¿no? Este tipo de, editor, de, de, de lector estoy pensando. ¿No, eh, no, no, eh, no sería interesante también eh, incluirlo en esa relación entre autor y, eh, y casa editora o estoy es complicando demasiado? Muchísimas gracias. Aprendí mucho. Soy politóloga eh, y también gracias por hacerlo en castellano. Tengo dos preguntas muy distintas. La primera es más o menos parecida a la que um, puso Susana. Me llamó la atención que casi solamente estabas hablando de hombres, de autores, de, de editores y de agentes. Y quería saber por qué y si el bueno su el el como la, la teorización, más o menos, el planteamiento que propuso cambiaría con mujeres en dentro. Y bueno, sabemos que hay algunas autoras muy famosas, no olvidadas, como Isabel Allende, o Gio Condabelli, u, u otras, pero me, me puedo imaginar que también en el mundo como español hay editoras, una, creo, y. Y hubo agentes, quizás también. Yo sé que en Alemania, de donde yo soy, hay, hay muchas agentes como mujeres que, que hacen es, ese tipo de trabajo y quizás las relaciones están un poco diferentes. Eso me interesaría sí. mucho. La otra pregunta: al, al fin hablaste un poquito sobre premios y quería saber más, um, un poquito más sobre eso. Y lo pregunto porque. Eh, sé de mi, un mi colega en Alemania en literatura alemana que parece que en el mundo literario alemana los premios tienen un impacto grande. Ese colega piensa que los libros que obtienen un premio normalmente son malas porque son, son populares, ¿no? Y para él la literatura popular no es literatura de alta calidad. Entonces me, me gustaría saber un poco más de ese, ese, um, del impacto de, la, de los premios, porque quizás es un poco diferente que en Alemania y quizás está creciendo mucho también, pero yo ni siquiera sé si hay muchos premios y, y cómo se los distribuye entre los países, porque los mercados del libro en América Latina son distintos, ¿no? No uh -huh. siempre es que... Según yo que sé, de sobre, sobre académicos, que si se publique un libro en un país, no significa que se lo puede comprar en todos los países. Gracias. Entonces contestamos estas y luego las otras dos para no cargar demasiado. Eh, la primera pregunta, la de Susana, que se completa con... con una política de exclusiones, por supuesto que es una política de exclusiones. ¿no? Cuando uno elige qué editar, elige a la vez qué no editar. Eh, el canon, lo que llama el canon de las letras, es un canon eh, que como ocurrió con el canon, los cánones religiosos que dieron origen a los cánones literarios, cuando se canoniza... Una obra como se canonizó la Vulgata, es decir, la Biblia de San Jerónimo, fue para condenar al olvido las otras Biblias heterodoxas. Es decir, que el canon, en el momento que elige, excluye. Y a veces elige pa, no a pesar de que excluye, sino para excluir. Las políticas editoriales también están orientadas ideológicamente hacia eh, ciertos tipos de autores o, o ciertos. O ciertos otros autores. Eh, respecto a las mujeres ocurrió una cosa que podríamos decir que hacia el presente es bastante llamativa. ¿no? Eh, en, por, lo general, por lo general, los grandes sellos publicaban poco grandes autoras, por lo general, sudamericana y todo, qué sé yo. Todos hemos leído los años 60 Simón de Beauvoir, por ejemplo, que vendía muy bien, y que era, eh, o, o, o Cristian Roquefort, o qué sé yo. Eh, eh, y, 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 y por tanto excluían a las autoras... La, la gente no compra libros de autoras mujeres. Ese argumento pobre, que no sé si tenía alguna razón empírica que lo sustentara, existía y se lee en algunos testimonios de época ¿qué pasó hoy? pasó la inversión absoluta de ese de ese de esa exclusión ahora es un negocio editar autoras y el problema, el problema es ese que la, la reivindicación de la mujer eh, en relación no, es, no, no se ha tomado como una suerte de espacio para una mayor igualdad, que sería lo deseable, sino espacio para una reivindicación de las políticas de la diferencia y en ese sentido las autoras mujeres se transforman en más vendibles, porque las mujeres ahora leen más y las mujeres muchas veces consumen autoras mujeres. Beatriz Guido, una escritora argentina, dijo en los años 60, yo no soy una autora, yo soy un autor, quiero que me consideren un autor. Eso, desde las perspectivas feministas del presente, es casi un sacrilegio lo que dijo, era renegar de su propia identidad. Pero en realidad lo que estaba diciendo se enmarca en las políticas igualitaristas de los años 60. Decía, yo quiero competir con Borges y con Cortázar, no quiero que armen el gueto de las mujeres para que valoren mi literatura. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la medida en que la, la legítima reivindicación de políticas de género no se transformen en nuevos targets de marketing en el cual aquello que no se vendía ahora se vende, etcétera. Para mí lo más indicativo de todo allí es la calidad. Por supuesto yo podría haber mencionado muchas otras mujeres, ¿no? Pero si ustedes van a ver las políticas de edición de las editoriales independientes, las editoriales independientes tienen un problema, varios problemas, sobre todo económicos, pero tienen un problema, que es que... Eh, en la medida... En que los accionistas de los grandes grupos exigen mayor rentabilidad de los productos, eso deja un mayor lugar de acción para las editoriales independientes. Lo explico mejor. Si la emergencia de editoriales independientes hubiera ocurrido en Argentina, en Colombia y en Francia, todos diríamos: bueno, son movidas culturales. Pero si ocurre en todos los países, hay razones económicas para que esto ocurra. ¿Y cuáles son las razones económicas? Que los grandes grupos se concentran más y exigen más rentabilidad. Esto quiere decir que si antes para un gran grupo un libro de 3.000 ejemplares era apetecible, ahora ya no lo es más y requieren por lo menos que el libro venda 5.000 o 10.000. Cuanto más alta es la cota que requieren, más espacio queda para las editoriales independientes. Porque un libro de 3.000 ejemplares para una editorial independiente es un gran negocio. Y hay muchísimos autores que venden menos de 3.000 ejemplares. La enorme mayoría de autores vende menos de 3.000 ejemplares. Y si no le interesa a los grandes grupos, pues entonces... Ahora bien, ¿qué ocurre? La gran mayoría de los escritores argentinos y sobre todo las escritoras tienen un recorrido similar. Empiezan en una editorial independiente. Después pasan a, una, a un gran grupo editorial y después muchas veces pasan a, a, a explotar derechos secundarios. Por ejemplo, una, una serie con la novela, una película o lo que fuere. Entonces, ahí, ahí es el problema. Si yo soy un editor independiente y edito tres autores y este vendió 500, este 800, y de golpe encuentro uno que vendió 6.000, por un lado brindo, champagne, vendimos 6.000 ejemplares, pero sé que al día siguiente se lo lleva Penguin. Entonces es una, es, el éxito es de una comprobación trágica, cuando, eh, eh, trágica en el sentido de tragedia, ¿no? Es decir, cuando un editor independiente vende mucho no sabe si festejar o no, porque inmediatamente se lo llevan los grandes grupos. Y eso ha pasado... Hoy en Argentina las escritoras más vendidas son mujeres, Selva Almada, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, y en casi todas se reconoce ese itinerario. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que quienes verdaderamente apuestan por la buena literatura, de varones o de mujeres, son las editoriales independientes que son las garantes de eso que podemos llamar, o se ha dado en llamar, la bibliodiversidad. La segunda pregunta es totalmente pertinente, estoy de acuerdo contigo, por supuesto. ¿No? Eh, hay ed eh, grandes editoriales que han tenido grandes lectores, por Rúa fue uno de ellos. ¿no? Por Rúa, eh, lector en el, en el sentido que preguntaba el compañero, ¿no? el, el lector profesional que la editorial contrata para que lea manuscritos y los recomiende o no, o recomiende cambios o lo que fuere. Porrúa no solo editó 100 años de Soledad y Rayuela, sino que además fundó la mejor editorial de género, ciencia ficción, que ha, tenido, que ha existido en lengua española, que es Minotauro. Él tradujo el primer título de Minotauro al español, que era Crónicas marcianas, de Ray Bradbury. Se publicó con traducción de Porrúa y el prólogo de Borges, en el 55 en Buenos Aires. Cuando Porrúa ya viejo y agobiado por los problemas se tuvo que exiliar de Argentina en el año 76-77 por el golpe militar, se radicó en Barcelona y se llevó su sello Minotauro y se dio cuenta que había un escritor sudafricano que no había sido traducido, había sido traducido un par de libritos en una editorial pequeña y que había que volver a traducirlo. Fue él quien encaró la edición del de Señor de los Anillos de Tolkien en varios tomos desde su editorial Minotauro, ahora en Barcelona. Y le vendió la editorial Minotauro a Planeta en 2001, justo cuando se, se eh, eh, estrenaba la primera de las películas de Peter Jackson The Following of the, No me acuerdo cómo se llama. Bueno, eh, o sea que Aquellos que creen que para hacer buenos negocios en literatura hay que contratar expertos en marketing, no entienden nada. Los grandes negocios en literatura los hacen los grandes editores culturales. Había una editorial en Buenos, bueno, cuando se vend, eh, Minotauro se vendió a Planeta y va, Planeta hizo lo que hace siempre, arruina las editoriales que compra. Las planetiza, como se dice en, bloma, en broma, ¿no? En, en Argentina estaba la editorial MC, una editorial de la familia del Carril, que era la editora de Borges durante toda su vida. El hijo del de fundador, Pedro del Carril, se fue con su mujer a vivir a España. Y fundaron en Barcelona este sello Salamandra, que es un. que Antes de venderse a Penguin, otro caso más, ven, que es el. El gato que se come al ratón y el león que se come al gato. Eh, editaron grandes títulos como lo, las traducciones por primera vez al español de, de Irene Nemirovsky, por ejemplo, ucraniana, o, o de Sandor Mara. Y, bueno, un día una... Eh, Scout, que le ofrecía títulos en inglés, le ofreció una, una novela en inglés que no conocía a nadie en español y se la vendió a 7 mil dólares. Llegaron al precio que acordaron, se llamaba Harry Potter y la Piedra Filosofal. Se la compró en 7 mil dólares y vendió 12 millones de ejemplares del carril y por Rúa. Grandes editores culturales, no expertos en marketing ni, ni gerentes comerciales, en todo eso, tipo que no saben nada de literatura. Esos, muchos de ellos fueron lectores de editoriales, pero si uno sabe algo de la edición en Italia, por ejemplo, sabe que Inaudi fue uno de los grandes sellos culturales en Italia. Giulio Inaudi fue uno de los grandes editores, después que otra vez se vendió al Grupo Mondadori. Y el Grupo Mondadori se lo compró Finibest, que era la editorial de Silvio Berlusconi. Es la historia que se repite en todos los países. ¿Quién era el lector? Tu pregunta de Inaudi, Italo Calvino. ¿Quién trabajó de editorial, de lector de, de Inaudi, Cesare Pavese. Elio Vitorini, trabajó de, de lector de Inaudi. Excelentes autores, escritores italianos, trabajaron como lectores en la editorial de Inaudi. Porque, y eso lo hacía Lozada en Buenos Aires también. Sabía que los mejores lectores eran los buenos escritores. Y si se contrataban a los buenos escritores, esos libros iban a tener lo que podríamos llamar garantía de calidad. Y la tercera, los premios. Bueno, esto es otra conferencia, ¿no? porque los, por los premios se puede hablar mucho. Pero en realidad hay varios tipos de premios, los que otorgan, Primero, un gran, una gran división de premios son los de títulos publicados y los títulos inéditos. ¿no? Los títulos publicados son como le estrega, estrega en Italia o el Goncourt en Francia son ¿Cuál es el mejor libro que se publicó este año? De un jurado dice tal libro y le dan el concurso. ¿no? Pero son libros que se editaron. Los premios a, a obras inéditas son los que salen más en los diarios porque son los que provocan escándalo. El Planeta en España, que es el título que otorga más dinero en efectivo al ganador, siempre está rodeado de escándalos. Primero, los Lara creyeron que el escándalo les iba a traer de mérito y por lo tanto se cuidaban de no que haya escándalos. Después se dieron cuenta que los escándalos le venían bien y uno se da cuenta que los escándalos también se fabrican. Porque cada vez que hay un planeta hay un escándalo. De uno que plagió a no sé quién, un jurado que renuncia y dice, no, amén. Siempre hay algún lío como para que salgan los diarios y haya más periodistas. Entonces, cuando... Los alumnos me, me, me preguntan, bueno, algún alumno que le guste escribir, ¿a dónde puedo mandar un, un original para un premio? Yo lo que le pregunto es, jugando con las categorías de Bourdieu, ¿qué querés? ¿Capital económico o capital simbólico? Porque si lo que querés es capital económico, presentate a Planeta. Es el que ganás más plata. Ahora, ganás más plata pero ganás cierto desprestigio en el campo literario. ¿no? Vieron que Bourdieu ha señalado muy lúcidamente que las reglas de fuera del campo son distintas a las reglas de dentro del campo. Porque afuera, si vendés heladeras y ganás mucha plata, está perfecto. Pero si vendés muchos libros por haber ganado el planeta, estás bajo sospecha de la buena literatura. Allí conviven... Y perviven dos viejos prejuicios que todos sabemos que existen. El prejuicio populista, si vende mucho, algo bueno tendrá. Y el prejuicio elitista, si vende mucho, seguramente es malo. Son dos prejuicios y por lo tanto, como prejuicios hay que descartarlos, hay que ver, porque también es cierto que las editoriales independientes ven, eh, publican... Malas cosas. Y también es cierto que los grandes grupos editan buenos autores y buena literatura. Entonces, no es. Eh, a veces el. Eh, yo también, eh, un poco en chiste a los alumnos, digo, no le crean tanto a Bourdieu. Porque pueblo de producción comercial, polo de producción restringido. Capital, estos son del capital económico, estos son del capital simbólico. Y el mundo está lleno de grises. Uno de los autores los autores más apetecidos por los editores y son los más caros son los que en el mundo comercial se llaman bestseller de calidad. ¿Qué es el bestseller de calidad? Es un autor muy caro para contratarlo, es muy caro que acumula a la vez capital económico y capital simbólico. Que eso es lo más difícil, pero hay que decir la verdad, los grandes sellos tienen esos autores. Entonces, si perdón. Bueno, en, en los Estados Unidos John, Jonathan Franzen, eh, John Irving, Philip Roth, en Francia Echenoz, eh, Patrick Modiano, eh, Lebeque, eh, ¿qué sé yo? Cada vez que sale un, un libro de esos autores en Inglaterra, bueno, Ian McEwan, eh, Julian Barnes, Martin Amis y seguro. Eh, lo que llaman los bestsellers de calidad internacionales, ¿no? Eh, en Italia, Alessandro Barico, eh, eh, Amaniti, Nicolò Amaniti, eh, Elena Ferrante, la enigmática, que, que nadie sabe si existe o qué siendo sé. Leonardo. Bueno, sí, en el campo. Bueno, yo no, no nombré latinoamericanos porque pensé que me preguntabas globales. En el, no. Sí, claro. Por supuesto, eh, los, los, la vieja herencia del boom, ¿no? Ya sabemos que Vargallosa eh, ya casi no publica más y lo que publica es malo. Hace muchos años que lo que publica es malo. Y a, a García Márquez le hicieron publicar un mal libro muerto. Así que imagínense. Eh, pero hay autores globales, sin duda, sí. Eh, eh, mencionaron a Isabel Allende, ¿no? Eh, que no es una buena autora, lo sabemos, pero es, es una de las autores. También en América Latina hubo una, una, una onda de tenemos que publicar mujeres, casi como una especie de reclamo editorial. Y aparecieron de calidad. Y esas cosas como pasan con esas modas, siempre algo se sedimenta, ¿no? Y va a pasar lo pasajero y van a quedar... Eh, grandes escritores afortunadamente van a quedar grandes escritoras eh, bueno qué más Ahí había dos más y el sí gracias José Luis uh, por la ponencia interesantísima sí te quería más uh, pedir a hablar un poco del, del, del escenario brasileño no sé si lo acompañas también creo que sí porque, sobre todo en este último momento, ¿no? En que hay un casi como un cambio, una mezcla de posiciones de actor, librero, editor, to, todo hace un, un poco, ¿no? Sí. Uh, y también las grandes diferencias entre Brasil y Argentina, que es un mercado editorial muy menor, con menos lectores. Eh, entonces, este proceso de, de ampliación o popularización o democratización también tiene un impacto social muy grande acá para nosotros, ¿no? Que creo es distinto. Cuando hablamos de editoriales independientes en Brasil, eh, estamos hablando muchas veces de personas que van a publicar o comprar un libro por la primera vez en su vida, ¿no? Porque su vecino publicó un libro, él va a su lanzamiento y compra un libro por la primera vez, ¿no? Eso es algo que se pasa mucho acá en Brasil y creo que es un poco distinto una Argentina que tiene una tradición mayor. Te cuento la historia muy rápido de Marcelo Labis, que es un escritor joven, escritor brasileño, que creo pasó por, por muchas de las etapas así que ha descrito. Uh, empezó como, como poeta, uh, publicando en Facebook, en Instagram y todo. Uh, publicó por una pequeña editora uh, independiente que, es, que ahora es grande acá en Brasil, se llama Patuá que publican como 300 libros por año, es algo muy impresionante, y con esto logran ganar algunos premios. Este fue el caso de Marcelo Lávez, ganó un premio uh, grande, así como 100 mil reales, algo así. Eh, decidió entonces uh, fundar tu, su propio editorial, entonces pasó a autopublicar, con esto ganó mucha plata también. Uh, ganó otro premio y las editoras grandes lo, lo sacaron. Entonces, este pasó por todas. Las funciones así como autor, editor, librero, y eh, también ahora vendió los derechos para, para, el, para una película. Entonces, también así es el escenario muy, muy interesante, muy, muy dinámico. Esa es una hipótesis de que el escenario brasileño, quizás por ser más precario que el argentino, también es más dinámico en estas posiciones de editor, librero y eh, eh, todo más. Um, ese es un comentario, ¿no? Te escuchar más uh, sobre tu, tu perspectiva del escenario brasileño, focusado en las editoras uh, independientes. El segundo es una pregunta así, más uh, un poco clickbait, así, pero, pero que es, es verdad, ¿no? Cuando hablaste de, de que los editores inventan los actores o buscan autores, uh, en tiempos de inteligencia artificial, esto se va a quedar más literal, ¿no? De que, en como uno o dos años, en verdad se podrá que un editor diga a una máquina: Mira, necesito un libro sobre el nuevo jugador de fútbol uh, top. Y, y entonces esto ya empieza: ¿no? de que hay concursos literarios que no permiten que, o solo que algunas partes sean escritas por inteligencia artificial. Eso, si sí puede o no se sí puede, uh, si, si puedes hablar un poco de eso. Okay. En tercero, también la metáfora de fútbol. Estaba con Fernando Nina en la Unicamp hace dos semanas. Estábamos hablando también de este, es, es como la relación entre las editoriales independientes y las grandes, es como de, de las equipos pequeñas de fútbol, ¿no? Tiene un jugador bueno que hace como 10 goles en un año, lo vas a perder para la equipo mayor. En el próximo año, segurísimo. Entonces, algo, algo también de, de, de este nivel así, financiero, muy, muy matemático, en ¿eh, verdad, sí, sí. que escapa también a esta figura tradicional del litor o del lector, y todo. Hola, muchas gracias. Soy Tilman, un posto aquí de Mesila. Um, quería. Eh, preguntar más o menos dos cosas una sigue un poco la pregunta de tomás ya sobre la democratización y principalmente sobre los nuevos formatos actuales que mencionaste en, en tu charla lo vi bastante claro que había un, más o menos los editoras que producen la literatura buena interesante de calidad y después hay el mercado la lógica del mercado que destruye, básicamente. Pero al mismo tiempo, tenemos toda la lógica de la publicación abierta, del acceso libre, ¿no? La autopublicación que mencionó también Tomás ahora, un ejemplo de un autor que pasó por esta fase. Y esto me parece que en este sector, entonces en, en la Internet, en la red y la autopublicación, a lo mejor también hay un, un espacio para una democratización mayor que cuestiona también el trabajo de los editores lo que discutimos ahora ya en relación con las mujeres, pero podríamos discutir también en el caso de Brasil sobre eh, autoras y autores eh, negros y eh, LGBTIQ+, o también indígenas, ¿no? Entonces, esta es la pregunta, cómo en los diferentes eh, mecanismos que nos mostraste, eh, cuál es la relación con esta pluralidad y de la democratización. Sí. La pregunta siguiente tiene a ver con esto, que... Trata de la calidad, ¿no? la literatura de calidad que mencionaste mucho, como, como si se entienda automáticamente lo que es la buena literatura, el cánon, el, el capital simbólico. Esto lo sabemos ¿no? muy bien a partir de todas las otras áreas en las cuales se publica. La mía es antropología, ciencias sociales, que se cuestiona actualmente los cánones, ¿no? se, se cuestiona lo que se consideraba la, la buena literatura. Um, teorías um, sociológicas, etcétera. Entonces me gustaría escucharle un poco más sobre esta cuestión, justamente porque en, en este momento, en 2024, me parece difícil asumir que ya sabemos lo que es la buena literatura adelante o de antemano. Gracias. Esto va a ser de música, me parece. No, no. No te quiero complicar más. Eh, bueno, me encantó la conferencia. Muchas gracias, José Luis. Eh, me pareció fascinante la reconstrucción de los distintos modelos. Y sobre, todo, con, sobre eso te quería preguntar: eh, en estos distintos modelos, ¿cómo estabas pensando la relación? O si tenés alguna, algún consejo o alguna advertencia metodológica sobre cómo pensar la relación entre la formalidad y la informalidad en cada uno de esos modelos. Eh, porque pareciera que. No, hay, no, es una, no es lineal esa relación, ¿no? Y no es que ahora es porque se profesionaliza más eh, la edición, son más formales las relaciones. De hecho, pareciera que algunas desaparecen o algunas se vuelven más informales porque, los los, por ejemplo, los autores están precarizados y no tienen nombre, ¿no? Ni, ni manera de interceder en esas relaciones. No sé, quería si podías alguna idea sobre eso, a mí me, me gustaría escuchar. Bueno. <coughs> ¿Ten ¿Tenemos 20 minutos? Ah, pero puedo hablar. Nunca. No, no los voy a aburrir tanto. Eh, la, las preguntas de Tomás. Eh, la diferencia de Brasil y otros países, y por qué no hablé de Brasil, porque bueno, estoy en Brasil y me da un poco de vergüenza hablar de Brasil que no lo estudié especialmente. Entonces... Eh, Podríamos decir que a grandes rasgos el nombre que más yo puse como editor tradicional a, a, a José Limpio, pero el nombre que más cabe a esta modalidad de, de la última etapa es Compañía de las Letras, ¿no? que la compra de Compañía de las Letras por parte de Penguin tuvo más o menos el mismo efecto que produjo cuando compraron Sudamericana en Buenos Aires, es decir, la, la compra de una editorial que muy trabajosamente había acumulado capital simbólico y buena, buenos textos, un gran catálogo, hace que bueno, fatalmente eso se lesione. Y tanto se lesiona, tan culposos son estos grandes grupos, que lo primero que dicen cuando lo compran es nada va a mudar las lesiones. Y después sí lo cambia, lo, lo planetizan, como decíamos en broma. Segundo. Eh, las diferencias entre eh, Argentina y Brasil tienen una diferencia enorme, que no es la que vos, las que vos mencionaste, que es que Brasil es dominante en el mercado de la lengua portuguesa. Argentina es absolutamente dominada por España en el mercado de la lengua española. Es decir, que eh, la relación con, los ex, con las ex metrópolis es totalmente diferente. El mercado editorial brasileño es mucho más poderoso que el mercado editorial portugués. En cambio, las editoriales españolas han tenido por mejores políticas, por mayor estabilidad, por, lo que, por medidas que favorecieron, eh, por las razones que pueden analizarse, eh, tuvieron un crecimiento notable, desde, incluso antes, pero sobre todo desde la muerte de Franco en el 75 y de la, de la apertura democrática, en los años que en Latinoamérica, fíjense que en la, la, Franco muere en el 75 y parece casi, de, y en Argentina es el golpe militar en el 76, o sea que en el momento que uno hace así, el otro hace así. Y además de las, de las eh, periódicas crisis de las monedas en México y en Argentina, que eran los, los centros editores más importantes de América Latina, todo eso hace que el mercado español ha, ha, ha logrado un poder absolutamente hegemónico en la edición literaria argentina y muchas veces, eh, latinoamericana, y muchas veces eh, eso tiene que ver con las compras y las ventas, porque a veces son grandes grupos que parecen eh, globalizados, internacionalizados, pero detrás de eso hay, hay conglomerados españoles muy poderosos. Entonces, esa es la principal diferencia, diría yo. ¿no? Eh, y está un poco la, detrás de eso está un poco la metáfora del fútbol. La metáfora del fútbol que vos usaste yo la usé en una entrevista telefónica. Un, un periodista de Clarín después, durante la donde del libro siempre alguno me llama para preguntarme algo sobre el libro, porque saben que yo me especializo en esto, entonces y no, me preguntan cualquier cosa. Y este me preguntó sobre la, esto, lo que pasa, ¿no? que, los, que los jóvenes que tienen éxito en las pequeñas editoriales, y digo, bueno, esta es la lógica del, del fútbol. En, es así, si tiene 16, 17 años, le pega bien con las dos piernas, y se lo llevan, llevan los españoles. Y acá en, en lo, con los escritores pasa lo mismo. Si, si es buena y más o menos tuvo éxito, que yo, se lo llevan los españoles. Mariana Enríquez, es hoy quien le edita, Anagrama. A Samantha Schweblin quien le edita, Penguin. Y es todo así. Y a, y a Selva Almada le editaba Alfaguara. O sea que le editan los españoles. Los españoles que a veces son, se los comió león, ¿no? Son parte de conglomerados, pero no importa, las editan los españoles y esa es una parte de esa tragedia ahora pensada en términos nacionales también, no? en, en, en acumulación de capital nacional, no? Eh, eh, las editoriales independientes. otra vez volvemos sobre la independencia de las editoriales. ¿no? Eh, uno, uno de los grandes problemas de la editorial independiente es que su definición es negativa. ¿Qué es una editorial independiente? Aquella que no forma parte de un gran grupo. Con lo cual, es una definición muy precaria, una definición solo negativa. Hay, hay que hacer esfuerzos para empezar a pensar en definiciones positivas, ¿no? desde el punto de vista cultural, para las editoriales independientes. Uno va a la feria de editoriales independientes en Argentina y es multitudinaria. Pero yo no, a veces no sabe a veces cuando en ciertas horas del día hay, hay menos público hay, por momentos hay más editores que público porque para tener un sello independiente basta que una, una empresita familiar esto lo, lo ha explicado gabriel said no dijo a diferencia del cine a diferencia de la televisión a diferencia incluso de la música la, la edición independiente es viable en pequeña escala con muy poca inversión yo puedo sacar un libro. Y puedo, puedo tener un catálogo de cinco libros por año. Y, 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 en, y en la empresa, entre comillas, podemos, puede trabajar mi mujer y yo. Y, y en el garaje de mi casa. Porque la impresión se terceriza. Pero no es que la pequeña editorial terceriza la edición. Las grandes grupos también tercerizan la edición. La edición en el sentido literal. Editar el libro en papel. ¿no? A mí los que más me interesa saben qué es las del medio ¿no? a mí me interesan no, no tanto los grandes grupos que ya sabemos lo que son ni tampoco las cientos de editoriales independientes efímeras que a veces duran dos, do, do, un año, dos años a mí lo que me interesa es las editoriales independientes que han logrado mantener la independencia que ya tiene un catálogo de 200 títulos y se han demostrado como un proyecto sustentable esos son los sellos que a mí más me interesan a los fines de Eterna Cadencia en Buenos Aires, por ejemplo. ¿no? Tienen editorial, tienen un blog muy activo, hacen presentaciones de libros, eh, tienen una muy activa presentación en los medios. Es decir, que aceptan el desafío de ser una empresa capitalista y seguir editando buenos libros. Ahí me parece que está la mayor riqueza. Es posible ser una editorial. Porque la pregunta sería, ¿es posible ser una editorial independiente, tener un catálogo abultado y, tener, y que ese catálogo a la vez sea sustentable? Ya sé, es dificilísimo, pero hay ejemplos que lo han demostrado. Anagrama en España, todos vimos lo que es Anagrama, es un monstruo hoy. Sin embargo, es una editorial independiente. Y demostró con el tiempo que pudo resistir a la presión de los grandes grupos y se transformó en una editorial hasta que Ralde ya tenía 82, 83 años y se la vendió a Fettrinelli. Pero no se la quiso vender a un gran grupo de estos monstruos, se la vendió a una editorial cultural italiana para preservar el perfil de la empresa. Por último, la Mujer eh, Metáfora, Ciudad de las Letras, ya te contesté, sí. Eh, la democratización. Cuando yo escucho democratización, llevo la mano al revólver, como sea. Porque, claro, otro, en otra feria del libro, en otra feria del libro, otro, otra... Ah, no terminé con la metáfora del fútbol, le contesté eso, y cuando le contesté eso por teléfono al periodista de Clarín, dije, no, seguro que mañana me lo sacan, en el título estaba de la entrevista. Lo que más le gustó al periodista fue, es como el jugador de fútbol, si le pega con las dos piernas, ese es el título de la nota. Viste que cuando vos entrás en una entrevista, cierta familiaridad, a veces empezás a hablar y no te das cuenta que estás con un periodista, o sea que con, con un traicionero profesional. Otros me preguntaron, se dio hace algunos años una reunión en una... Eh, en la sala más grande de la Feria del Libro de Buenos Aires, una reunión de booktubers, booktokers y todos eso, esos chicos. Y se llenó y había cola afuera, qué sé yo. Entonces, el gran boom era, ¿qué opina de los booktubers? Entonces me llaman y me dicen, ¿qué opina de los booktubers? Como si yo fuera... Bueno. Y lo que dije es... Una cosa, eh, mire, a mí me, que los chicos lean literatura al principio me parece estupendo. Segundo, que opinen libremente por la red me parece estupendo. Que opinen aún sin tener formación me parece estupendo. Pero dígame la verdad, ¿cuánto pueden tardar a que los, para que los compre Planeta y Penguin? Y efectivamente es lo que ocurrió. Si un chico tiene más de 10.000 seguidores... Se lo llevan a Barcelona, le muestran la editorial, y al día siguiente empieza a recomendar toda la novela de planeta. Entonces, ¿democratiza o no democratiza? Caramba, la Internet en los comienzos fue un instrumento democratizador, es cierto. Pero está absolutamente colonizado por las empresas. Entren ustedes, digan quiero viajar a, a, a Sao Paulo. Al día siguiente te llegan 25 propuesta para viajar a San Pablo. Tan colonizada por las empresas, entonces cuando me dicen democratización, yo digo, bueno, ¿qué es democratización? Por lo menos vamos a empezar a ponernos de acuerdo con esa palabra. Porque democratizar el acceso, bueno, estoy absolutamente de acuerdo que todo el mundo tenga acceso a eso. Ahora, ¿cómo se pueden democratizar los contenidos? Eso es una batalla larguísima y muy complicada, muy complicada. Eh, y la, la, y la eh, literatura de calidad. Está muy bien tu pregunta, por supuesto. Yo, do, quienes venimos de las letras muchas veces damos por sentado lo que es una literatura de calidad. Pero te diría al revés, hoy lo que menos se discute es del valor literario. Lo que menos se discute es de la literatura de calidad. Está absolutamente... Es, esa discusión está absolutamente colonizada por, por discusiones de, de, de minoría, de género, de lo que fuere. Colonizada, absolutamente. La literatura ha pasado a tener un valor eh, testimonial, de tipo antropológico, a ver si representa o no representa tales demandas sociales. Y entonces el, el, la discusión sobre el, el valor literario, que era una discusión que a, había escritores que se jugaban la vida por eso. El siglo pasado. Hay que decir la verdad. Es el gran tema del campo literario. Está arrasado. Cuando yo fui una de las primeras veces, hace muchos años, a España, pregunté en un departamento de literatura latinoamericana: ¿Qué están, qué están leyendo de autores latinoamericanos? Y me contestaron: Manuel Puig. Ah, muy bien, están leyendo a Puig. Sí, lo conocimos aquí un día que se hizo un congreso sobre literatura gay. Entonces dije, perdón, pero ¿les, gust les gusta Puy porque es un gran escritor o porque era gay? Esa pregunta es la clave del debate hoy sobre la calidad literaria. Ahí se juega el debate sobre la calidad literaria. Si la literatura se va a transformar en un en lugar de banderas... En la, en la cual se reclaman mayores derechos, o si la literatura va a poder volver alguna vez a debatir sobre el valor literario. eso Para mí es clave eso, ¿eh? es clave. Y la última pregunta: eh, informali la informalidad. Eh, el mercado del libro es muy informal, es muy informal. Eh, por supuesto, si vos vas a cualquier editorial, te dicen firme aquí te hacen un contratito. Pero el contratito es, apretás un botón y sale el, así, por la impresora sale el, el modelo de contrato. Y está muy estandarizado. Por ejemplo, el 10% del precio de tapa no se discute. Nadie lo discute. Bueno, qué sé yo, supongamos que eh, un gran autor podrá firmar por el 15 o por el 20 del precio de tapa, pero eh, nosotros, cualquiera de ustedes, si va a una editorial y y le sacan un libro, le van a dar el 10% del precio de tapa. ¿Qué es el 10% del precio de tapa? Que si el libro vale, qué sé yo, 50, re, ¿cuánto vale un libro aquí de reales reales? Cuando un libro sale 70 reales, cada libro que se vende, el autor recibe 7. Entonces, ¿por qué nunca se debatió seriamente el 10% del precio de etapa? ¿Sabés por qué? porque eso no le interesa a nadie, ni al autor ni al editor, porque saben que los editores mienten. El autor no tiene ninguna manera de comprobar que lo que le dicen que vendió es la verdad. Pero eso no, no tenía manera de comprobarlo ni en el siglo XIX ni ahora. Eso, eso es, una, es trágico, porque cuando Manuel Galvez decía, los editores me estafan, o cuando Balzac decía, los editores me estafan y se, se ponían a editar sus propios libros, en realidad suponían que, lo, que, que los estafaban, pues tampoco sabían en verdad si los estafaban o no. Entonces, está totalmente... Ahora, el hecho de que ningún autor sabe cuánto venden realmente de sus libros, echa una sombra de informalidad sobre los contratos. Es, es evidente porque... ¿Para qué voy a editarlo en una editorial mejor si tampoco me van a pagar? Las editoriales universitarias en la Argentina, por ejemplo, vos editas en, en una editorial y no te pagan. Es como una especie de lugar común. ¿Por qué no te pagan el 10% de, de, de tus libros? Y bueno, porque los editores académicos, ¿viste? Nadie nadie los reclama si los libros no se venden. Los libros académicos no se venden. Entonces está, eh, ¿cómo te puedo decir? Voy a decir una regla elemental del capitalismo, ¿no? Hay que no sé si están así porque no soy tan conocedor, pero yo creo que hay más formalización cuanto más dinero hay en juego y hay más informalidad a medida de que hay menos dinero. Entonces una editorial independiente paga impuestos, ¿Qué, ¿qué va a pagar si nadie se da cuenta, si no paga? Si edita cinco títulos por año. Y esos títulos eh, tiran 200 ejemplares, 300 ejemplares. Ese, eso no le mueve a nadie los impuestos, ni al Estado, ni a las personas. Entonces, ahí se genera la mayor informalidad de la relación autor-editor, ¿no es cierto? Y además, el hecho de que una editorial a mediados del siglo XX o a principios, o sí, sea, a mediados del siglo XX todavía, era un gran edificio de tres plantas, donde llegaban los trabajadores a la mañana, marcaban su tarjeta en bicicleta, marcaban su tarjeta y uno iba al la, a, a la primer piso porque hacía la composición del libro, otro iba al la, a la taller de encuadernación, otro estaba en distribución y reparto. Era una, era una fábrica. Hoy un editorial no es nada. Un amigo mío trabajó, eh, Fabio Espósito, a, a, hablando de lector, gracias a tu pregunta, trabajó de, de no, estaba en Barcelona, no tenía trabajo y trabajó para una, una editorial, le, leía libros. No era una editorial con, muy conocida, pero él leía y él hacía informe de lectura, ¿no? Si se podía publicar, si convenía publicarla, por qué. Pero no los conocía porque le mandaba los informes por, por, la, por la compu y los tipos le depositaban el sueldo en la cuenta, nunca había ido a la editorial pero un día tuvo un problema con un pago y dijo voy a ir porque y fue a la editorial y vio tercer piso departamento 3 subió, entra golpea y dice acá no puede ser una editorial en un departamento entró, abrió la puerta y había una chica sentada en un escritorio y le pregunta con incredulidad Perdón, acá es la editorial. ¿Y saben lo que le dijo la chica? ¿Cuál de las tres? Porque yo represento tres editoriales. Una editorial es eso: es un sello. Entonces, el grado de informalidad es enorme. Bueno, les agradezco muchísimo la paciencia ¿eh? y las preguntas.